Buenos días, niños de sexto. Bueno, niños de sexto no. Buenos días. El día de hoy, en el curso de aritmética, vamos a hacer la página 27 y 28, del ejercicio 8 hasta el ejercicio número 21. Vamos a hacer. De las cuales, conforme voy avanzando, vas anotando tu tarea. Ya estás viendo que la número 10 es para ti y obviamente. Primero, antes de eso, vamos a hacer la número 8. Yo te había dicho la clase pasada de una técnica, ¿verdad? No, así no lo vas a hacer. Lo primero que tienes que hacer es ver, efectúa dar resultado en base 100. Vamos a aplicar dos teoremas acá. Teorema de Ruffini y divisiones sucesivas y el teorema, perdón, de los sumandos. Pero como estamos en aritmética, vamos a aprender primero el método, lo que llamamos resuelto a la clase pasada en sistema de numeración. ¿Te acuerdas las combinaciones de Ruffini con sistema con divisiones sucesivas? Lo mismo vamos a hacer. Entonces, de frente, mira, vamos a empezar con este 33.333. También lo podemos hacer con sistema de numeración, perdón, con descomposición polinómica y con divisiones sucesivas. Pero Ruffini, ustedes lo tienen que hacer porque es mucho más rápido. Entonces, primero dibujamos el gráfico. Va a haber tres gráficos, ¿ah? Mira, ponemos el 3, ponemos el 3, ponemos el 3 y ponemos el 3. ¿Dónde va la línea? Va a ir después del último 3, casi por acá. ¿Ya? Después tenemos que colocar el 7 acá. Entonces decimos, baja el 3, 7 por 3, 21, 28. A ver. 24, 7, 24 por 7, 168, 168, 171. 171. ¿Y hasta qué pongo? 1197. 1197. 200. Sí. Ahí está. El primero es el de este número de acá. ¿Cuánto te salió? 1200. Entonces, 1200. borramos esto de acá. Obviamente va a aparecer en la grabación y ponemos acá 1200 para no olvidarnos. 1200. ¿Más quién? Tenemos que hacer el otro gráfico. El Ahora otro. ¿con quién ahora? Con 6.262. 262. No sé si. 6.262. Por eso dije que es un poquito pesado porque es un problema un poquito grande, pero no difícil. Ahora, acá que ponemos acá el 7. La misma técnica. Ponemos el 6 acá. 42. 44. 44 por 7. ¿Cuánto será 44 por 7? 308. 308. 308. 308. 314. Y acá sería, si no me equivoco, 2198. 2198. Listo. Y acá sería, si no me equivoco, 2200, ¿verdad? 2200. Listo. Eso sería el segundo sumando. 2200. ¿Más quién? Tenemos que borrar ahora. Más 5151. 2151. Pero tenemos que hacerlo con el método de Ruffini. 5, 5, 1, 1, 5 y 1. 7. 7. Bajo el Baja 5, cinco, 35, 5 más 1, 36. 36, Siete, 253, 252, ah, 252, 257, 1799, 1799 más 1, 1800, 1800, listo, 1800, acá está, 1800. Entonces ya tenemos las tres sumas de los tres. De los tres métodos Ruffini. ¿Cuánto sale esa suma? A ver.
5.200. Ahora vamos a aplicar lo que es divisiones sucesivas. ¿Es ese 5.200, perdón, entre cuánto? Entre siete hasta no poder más. Entre siete. Ya está. A ver.7 por 2, 14 y restas 20 menos 14 igual a 6. Ajá. Para resumir todo eso, vamos a explicarlo una vez más. A ver, ¿quién está con el micrófono? Profesor, no era la fórmula, profesor, de 7, bajaba de nuevo, lo dividías entre 7, el 7. Ajá, por eso, pero esto es tu cociente. Lo que Chantal dice es lo siguiente: 7 por 7, 49, restas 3, bajas el 0, 7 por 4, 28. El 28 ya no lo estoy colocando. ¿Qué estoy colocando? De frente al residuo, 2. ¿Correcto? Bajas el 0, 14 y 6. Tu primera respuesta sería 6. Y ahora también se puede seguir. Ahora sí, entre 7 otra vez. Entre 7. Obviamente siete se puede. Sería 10. 7 por 10. 1. 1, profesor. 7 por 7. Ay, 7 baja el 0. 0. Ahora baja el 0. Ahí baja el 4 y. Y el 2. 6. 42 y 0. Cero, disculpa, el guión no va, va el cero. Ahora, una vez más, para los que se han perdido. 1 por 7 es 7, 0, bajas el 4. No puedes dividir, pones 0, bajas el 2 y 7 por 6, 42 y 42 menos 42, 0. Otra vez entre 7. Saldría 15. 1, 7, 3, bajas el 6, 36, 7 por 5, 35, 1. Otra vez entre 7, ya más pequeño, está fácil, ¿ah? 2, 14, 1, sigo dividiendo. 2100. ¿Puedo seguir dividiendo? No, profesor, ya no se puede. No, ya no. Entonces, tus números serían 2, 1, 0, 6. Correcto, Marjorie, es la E, o Tania creo que habló. La respuesta sería la E. Ahora sí, ahí está la respuesta conforme a la letra, perdón, con el número 8. Pasamos. Profesor, ¿esto va a venir en el examen o qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo la continuación del libro o una práctica para el examen? Las dos cosas que dijiste, Justin. Eso va a venir en el examen y estamos haciendo la continuación del libro. Conforme la número 9, es lo mismo, pero con resta. Dice que resta. Con resta. Así que 8. Los que no entendieron la número 8, la número 9, lo van a entender aún más rápido. Para que ustedes hagan la 10, ya que es su primera tarea. La profesora va a ser 8. A base 8. Ahora es 7, 3, 6 y 8. 6 y 8. Entonces 7 por 8, 56, 56 más 6, 78. Claro, esto de acá lo que estoy haciendo, chicos, es rápido porque ustedes ya lo dominan. Hemos visto tanto en álgebra como aritmética. Es multiplicación, 7 por 8. Justin, no dibujes, ¿ah? Por cada que dibujas un punto menos. 56, 59, 59 por 8, 472 más 6, 478. Entonces, ese 478 va a esperar la suma de quién, del resultado de 400. La resta, profesor. Disculpen. La resta. Es para que se den cuenta, güey.
No, mentira, de verdad, me confundí. Sorry. ¿Cuánto le salió? A ver, ¿ya lo están haciendo? El 452. Dale, dale, gánenme, gánenme. 8. 4, 32. 37, 8 por 37, 298. 298. Listo. 298. Dice que eso tengo que restar con el 478 que hace un momento hemos hecho. ¿Cuánto 180. Ese 180 tengo que convertir en divisiones sucesivas. Ya, ya te escuché, yo estoy. Entre 8. Ya, a ver. 2, 16. 16, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 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 5
Nada. Valentino, ¿qué ponemos acá? Dos. Dos. Déjale, déjale a Valentino. Sigue Valentino, vamos, con todo. ¿Qué ponemos acá? 10. 10. 14. ¿Qué ponemos acá? 14 por 5. Profesor. ¿Cuánto? 70. 70. Justin. 73. 73. Justin. El mayor es 243 base 5, profesor. El mayor es 243. 243 base 5. Claro, pues ya está. Listo. Ahora, conforme la descomposición es así. 1 por 3, 3. Más 2, 5. Espérate, ¿qué estás haciendo? Esto sería 1 por 3 elevado a la 1 más 2. 3 a la 1, 3. 3 por 1, 3. 3 más 2, 5. ¿Cuál sería el otra respuesta? A ver, ¿quién me dice? ¿Tres, profesor? Correcto, cielo. 3. 1 por 2, 2. 1 por 2, más 1. 1 por 2, más 1. Claro, uno. Pues. 2 más 1. 2 más 1, 3. 3. Listo. ¿Quién es mayor entonces? 12 base 3. 12 base 3. 12 base 3. 12 en base 3, correcto. Listo. Eso lo hacemos con el método de Ruffini, ¿no? Ajá, cada uno escoge. Si quieres hacer Ruffini, haz Ruffini. Si quieres hacer descomposición, haces descomposición. Cada uno decide por sí mismo. Paso a la número 2 y voy a seguir explicando. En la número 2, ese sí lo voy a explicar yo, ¿ya? En la número 2, tienes que hacer la descomposición. Cuando haces la descomposición, no puedes hacer acá método Ruffini, ni tampoco divisiones sucesivas, porque no vas a poder dividir letras. Es imposible. Ruffini sí lo puedes hacer, pero tienes que dominar mucho los términos semejantes. Mario, apaga tu micro. Términos semejantes. Ya, mira, esto sí quiero que atiendas, ¿ah? Porque la número 3 lo vas a hacer tú. Es igual. A ver, A por 7. ¿Qué exponente debo poner acá? El exponente 2. ¿Por qué? Porque hay un número y otro número. ¿Más quién? Más 3 por el exponente ¿quién ahora? El exponente 1. ¿Más quién? Simplemente 3. Porque acuérdate que el último dígito se coloca tal cual. Dice que esto es igual a ¿quién? A 4. ¿No? 4 por 8 elevado al cuadrado. ¿Más quién? Más 1. Más 1. Por 8 elevado a la 1. ¿Más quién, Francesco? A ver, Francesco. Francesco que está escribiendo. ¿Más quién? De repente ya ha entendido y por eso está escribiendo, pues. ¿Más quién, Francesco? De repente ya ha entendido. A ver, demuéstrame que has entendido. ¿Por qué escribes, hijo? No escribas, atiende. Carlita, ¿más quién? ¿Más quién, Carlita? ¿Ves que estamos perdidos? Por eso no creo que quieran prender su cámara, porque veo que no están atendiendo. ¿Más quién, Luanita? ¿Quién debo poner al último? ¿Más quién, cielo? Más A, profesor. Más A, pues, más A. Mira, acá está, ¿ves? Atiendan, por favor, yo estoy explicando lento, ¿ah? Sí, buen profesor, tono. ¿Por qué puso 0.7 al cuadrado más todo eso? No, no es 7, es A. Ah, ¿verdad? Entonces, esto sería 14A. ¿Por qué puso, profesor? ¿Por qué? Porque acá está la letra, mira, empecé acá. ¿Estás con tu cámara prendida o no? A ver, ¿dónde está Justin? No, está con su cámara prendida, listo. Más 21, profesor. Más 21, más 1, más 3. Pregunto a Mateo, un ratito, apaga tu micro, Marjorie. Mateo, ¿dónde está el error acá? ¿En qué me confundí? Pues está bien. Profesor, no entiendo. Profesor, profesor, A es igual profesor, a 5 y 5 al cuadrado es 25. Sí, profesor.
¿Dónde está 5, Tania? Es 7, Tania. Profesor, yo le estaba no diciendo es cinco, la respuesta. Siete. Ah, ya, no digo, ¿cuál es el error acá? Profesor, ¿por qué 7? Siete al cuadrado, profesor. 7 al cuadrado es 49. Sería 49. 7 al cuadrado, profesor. 49, claro, güey. Ahí está el error. Yo me confundí para que te des cuenta. De ahí me doy cuenta quién no está. Nadie se daba cuenta. Claro, mira, mira. Entonces, escúchame. Escúchame, a ver, Mateo me dice que no está entendiendo. A ver, ¿quién más no está entendiendo? Carlita, mira, yo no sé. Vamos a explicar una vez más entonces, rebobinamos. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo la descomposición polinómica. Si tú no me entiendes la 2, la 3 no lo vas a poder hacer. Es lo mismo, solo que está más pequeño, mira. Es con dos letras acá, con dos números, perdón. Vamos a hacerlo lento, de repente estoy hablando muy rápido. Ah, hay mucha bulla en mi casa. Pero ponte tus audífonos, Mate, si es que tienes por ahí. Mira, una vez más. Empiezo con la letra A, por 7. ¿Por qué pongo el cuadrado? Porque hay 2 veces 3. 1, 2. Positivo. 3, por 7 otra vez. Ya no va a ser el cuadrado, va a ser a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque queda un 3. Y el último dígito le pones más 3. El otro, 4 por 8, porque está en base 8, elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque en la parte derecha hay dos números, o un número y una letra. Más 1 por 8 a la 1, baja la escalera. Y simplemente la pregunta era, ¿quién quedaba? Quedaba A. Dice que esto va a ser igual a ¿quién? A 49. Había puesto 14 porque si te hubieras dado cuenta, y veo que cuatro chicos, chicas se dieron cuenta. 21, 7 a la 1, 7 por 3, 21, más 3. 64 por 4, ¿cuánto sería la respuesta? 256. 256. Listo, lento, lento, lento. 8 por 4 es 38. Más 8, a ver, un ratito. Un ratito. Mario dice, ¿primero tengo que multiplicar estos dos, Marjorie, o tengo que hacer la potencia primero? La potencia primero. Profesor. Ay, ¿por qué multiplicas? Listo, valga la aclaración. Sigamos entonces. 8 por 1, 8. Más. Perdón, 8 a la 1, 8. Por 1, 8. Listo, más 8. 8 más 8. Listo. Ya, profesor. ¿Puedo sumar estos 3? No, profesor. Porque no son términos semejantes. Entonces, esto sería 49A. Más 24. Más 24. Es igual a 256 más 8, que sería 264, está bien. 264 más A. Listo. Ahora, ¿dónde va a estar? No, profesor. ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Menos A. Un ratito. Una vez que hablas, apaga tu micro para que no se escuche mucha bulla. ¿Por qué pasa con un negativo? Porque está positivo. ¿Y por qué pasa en el lado izquierdo? Porque el 49 es mayor. Entonces esto sería 264 menos Un ratito. Quiero hacerles entender a todos porque Grace ya se está agarrando la cabeza y dice, ¿qué está haciendo? Ahora, mira, un ratito. Ya sé que ustedes entienden. One moment. Si tienen la respuesta, me pueden decir por el chat. La respuesta es 10. No hay ningún problema. Ya, mira. Profesor, no es 10, es 25. Déjalo ahí. Mira, vamos a recapitular. Grace, escúchame un ratito, por favor. Grace está agarrando la cabeza. No quiero que se agarre la cabeza. ¿Qué está haciendo? Dice. Ajá, esa es la respuesta, Mario, y correcto. Nos quedamos acá.
Me voy a tomar el tiempo de explicarte este ejercicio porque los demás se repiten. Todos son iguales, pero quiero que entiendas simplemente esto. Cuando es descomposición, escucha, Justin, escucha, escucha. Cuando es descomposición, tienes que descomponer, valga la redundancia. Por cada letra que sobre, es un exponente. Por eso es que empecé con cuadrado, porque sobran dos. Y si sobraran tres, cubo. Si sobraran cuatro, cuarta, y así sucesivamente. Nos quedamos acá. Esta letra A va a pasar al otro lado, porque el 49 es mayor y el 24 pasa a restar. ¿Qué está haciendo estos dos números? Se están dividiendo o también puede simplificar. Y el único número, 8, multiplicado por otro número que termine en 0, es 5. 8 por 5, 40. No hay ningún otro número que termine en 0. Por ahí también puedes sacar la respuesta más rápido. 5. Pero esto será la respuesta no, porque tienes que elevar al cuadrado. ¿Y por qué dijo 10 entonces? Si 5 al cuadrado es 25. Es por eso que la mayoría se... Porque está multiplicando dos veces. Claro. Entonces tu respuesta sería la letra A. 5, profesor. Letra A sería tu respuesta 5 al cuadrado 25. Así va a venir en tu examen. Por eso quiero que... Ya, profesor. Ya, profesor, ese tema ya lo habíamos visto antes. Ah, ya, mira, si lo has visto antes, en habilidades matemáticas, yo creo que en habilidades matemáticas ya lo han visto, ya. Sistema de numeración es un poco pesado, sí. Pero no difícil. Si tú atiendes y entiendes, o atiendes es lo mejor dicho, vas a entender. En la número 4, la 3 es para ti, ¿eh? En la número 4, calcular la suma del mayor numeral de dos cifras más el menor numeral de tres cifras. A excepción de Justin, que me pidió ayuda. Justin, no digas nada. Justin, porque Justin ya avanzó todo, se había emocionado, dice, y había avanzado hasta la número 20, si es que no me equivoco. Sí, vamos, profesor. Ya, no lo digas, déjame explicarles a tu compañero. Calcular la suma del mayor numeral de dos cifras. Cuando yo digo mayor numeral, ¿qué se te viene a la mente? A ver, ideas. El mayor número. Por ejemplo, mira, para que lo agarres de una, escúchame, para que lo agarres de una. Yo digo que el menor numeral de una cifra es 0. Y el mayor numeral de una cifra es 9. ¿Cuál será el mayor numeral de dos cifras? 9, 99. Listo. ¿Cuál será el mayor? Dice, más, obviamente no te tengo que explicar qué es más, no vayas a poner menos, ¿ah? Más el menor numeral de tres cifras ahora. 100, correcto. 100. Listo. Ya. Dice, calcula la suma. ¿Cuál es la suma? 199. Listo. Un ratito, antes que vuelva a explicar, un ratito. Quiero decirte algo más. Cuando está en base 10, ya no es necesario sacar el método Ruffini, ¿no? Simplemente lo sumas. Eso era lo que me faltó decirte en la clase pasada. Ahora, los que no hayan entendido, lo voy a volver a hacer, no hay ningún problema. Cuando dice, vuelvo a repetir, ¿ah? Calcular la suma del mayor numeral de dos cifras, 99. ¿Por qué? Porque es el mayor, pues. ¿Quién sigue 99? 100. Y 100 ya tiene tres cifras. Entonces, el mayor es 99. Y el menor numeral de tres cifras es 100. No va a ser 999, porque 999 es el mayor. Te está pidiendo menor. Y si yo te digo el menor numeral de cuatro cifras, ¿cuál será? 1,411. 10,000. Si yo te digo el menor numeral de dos cifras. Otra vez, el menor numeral de dos cifras. 10, profesor. 99 es el mayor. ¿Y quién viene a ser el menor? 10. Listo. 10. Y eso es todo lo que tienes que hacer en esta pregunta 4. Al que le toque esta pregunta, ojalá se acuerde. Eso es fácil.
Ajá, voy a poner preguntas como tanto como la 2 y tanto como la 4, para que Pregunte, sea equitativo. La número 5 es para ti. ¿Qué tienes que hacer en la número 5? A ver, ¿qué teorema vas a usar? el de la división. Correcto, división en La sucesión. respuesta saldría Sucesiva. la negativa 15. Sí, sale 15, Justin. Pues sale Pero, 15. ¿qué significa quinario? Cuídame. El 5. Sí, 5. listo. 5. Listo, listo. Ya está, 5, listo, ya se acabó. La 5 es para ti. Paso a la número 6 y con eso estaríamos terminando la primera sesión. ¿Qué operación, perdón, operación, qué método vamos a usar? En las 6, Fini. Correcto, ¿quién dijo? Yo, profesor Ah, Justin. Justin, tú ya lo has hecho, pues Justin, no seas malo, pero está bien, Rufini. Ya, está bien, Justin, punto, punto, también no te puedo decir nada. Pero Rufini lo vas a hacer al numeral. Escucha, escucha, a ver, quita con su micro prendido, por favor, para ganar tiempo. AB ya no vas a hacer ni Rufini, descomposición, nada de eso, porque está en base 10. En cambio, el 342 no está en base 10. ¿Puedes hacer divisiones sucesivas? Sí. ¿Puedo hacerlo descomposición? Sí. Pero el más rápido es el método Ruffini. Y es por eso que acá Piero me va a ayudar. Piero, atento, ¿ah? ¿Eh? En cualquier momento te va a ayudar. Te voy a preguntar, perdón. Pierito me va a ayudar. Yo sé que él lo va a hacer. Yo sé que él lo va a hacer. Yo. Piero, dije. 5. Empiezo yo. 3. 15. Te toca, Piero. Piero, no seas malo. 11. Dije Piero, ¿quién está 19. hablando? 19. 19, ¿y acá, Piero? Justin, otro punto menos, ¿ah? ¿Eh? Te estoy escuchando acá, te digo acá, mi micro está activado. Acá estoy viendo quién está hablando. ¿Qué pongo acá, Piero? 19 por 5, ya, más fácil. Nueve. No sé. 9 por 5, 45, llevas 4, 5 por 1, 4, 5 y más 4, 9. ¿Está bien o no? ¿95 sale? Confírmame. Sí. Ya, 95 más 2, ¿cuánto es? 95. 97, ¿no será? Ah, no. Claro, pues. Ya, a ver. Profesor, hoy reemplazamos. ¿Cuánto 9 vale sería A? A y 7 sería A vale B. 9. 9 A vale sería A. De 9 De 9 y B vale sería 7. 7. Listo. A A vale la 2 al 9. cuadrado Uy, más ahora 9 estoy al cuadrado igual a más 7, 9 al cuadrado igual a 88. 88, 88, profesor. con la 88, letra E, 88. Listo, listo, listo. Silence, please. 88. Mitsui, levantaste tu mano. ¿Qué pasó? Cuéntame. Vamos a escuchar a Mitsui. Había levantado su mano. No, profesor, me confundí. Ah, ok. No te preocupes. Listo, listo. Seguimos. Perdón, seguimos. Ahora, ¿por qué sale 88? 9 al cuadrado 81 más 7, 88. Sí, Listo. profesor, está. Listo. ¿Alguien desea que vuelva a explicar el ejercicio 6? Diga yo ahora mismo. Excepto los que ya han entendido, obviamente no, ¿no? Yo entendí bien. Ya. Los que no, Pero te lo diga. iba. Bueno, tu silencio me dice que has entendido. Entonces, bien, continuamos con la explicación del ejercicio número 7 y eso lo voy a explicar yo. Cuando te dice, a ver, voy a compartir. Listo. En la pregunta número 7 te había dicho, indica el valor de A si el número A31 en base 4 tiene cifras diferentes y está bien escrito. La palabra está bien escrito quiere decir que la base, ¿no? La base tiene que ser mayor que todos estos tres números de acá. La base tiene que ser mayor que los tres números de acá. Entonces, ¿a qué valores puede tomar? Vamos a hacerlo ahora mismo. Dos, profesor. Ajá, dale, dale, tus ideas, suéltala, suéltala. Dos, profesor. Dije A, ¿no? Puede ir nunca adelante. ¿Quién está como robot? Bueno, la base dice que tiene que ser mayor que la letra. Mayor. Entonces, ¿qué valores puede tomar A?
Dos. Dos. ¿Qué más? Tres. 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 Y uno. Uno. Y uno. Y uno. Cero. ¿Tú crees que cero puede tomar acá? ¿Inicialmente puede empezar cero? Sí, profesor. ¿Qué significa? No, Angelito, no, 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 profesor. ¿Cuáles cero son los valores? Claro, ¿cuáles son los valores que puede tomar? ¿A? Dos, tres y uno. Dos y uno. Profesor, profesor, no puede tomar tres y uno porque dice que tiene cifras sí, diferentes. Tiene que ser diferente. Ah, correcto, tiene tres. Entonces, el único valor que puede tomar. Solamente puede tomar el dos, profesor. Solamente el dos, correcto. Me había percatado, no me había percatado de esa pequeña. ¿Cuál es tu respuesta entonces? Dos. El dos. ¿Y por qué, profesor? El cero no puede tomar. El cero también sería una cifra diferente, pero inicialmente el cero no puede ser porque no existe un número 031. Puede ser en medio o al final, pero no. Exacto, puede ser al medio o al final, pero no. Uy, ¿qué pasó? Se me abrió la grabación anterior, disculpen. Al final o no, al inicio no se puede. Al inicio. Entonces, listo. ¿Y por qué 3 y 1 ya no pueden tomar? Porque dice que tienen que ser cifras diferentes del numeral que está ahí, o sea, 3, 1 y 4. Claro, vamos a explicar una vez más, no hay ningún problema. Mira. Vamos a explicar una vez más. Esto sería, vuelvo a repetir, indicar el valor de A, si el número A31, no me había percatado, tiene tres cifras diferentes. Profesor, yo le digo un ratito, las 7. Ya, un ratito, Justin, un ratito. 4 es mayor que A. Dice que la base tiene que ser mayor que los que están arriba. Entonces, A puede tomar el valor de 1, de 2 y de 3. Y también de 0. Dijimos que cero no, porque no puede estar al principio. El uno, sí, pero ya hay un número uno, mira. El dos también puede tomar. El dos. El tres también puede tomar, pero ya hay un tres. ¿Quién es el único diferente? El dos. 231 sería ese número. Es por eso que la respuesta es la letra D. Ahora, con respecto a la repregunta 8, ya que la pregunta 9 es para ti, ya lo estás anotando, ¿qué? ¿Con qué vamos a poder? Profesor, una pregunta. ¿Cuánto salía en la 7? Profesor, ¿me podría aceptar? Voy a entrar de mi laptop. Ya, dale, dale. Dale, dale, con todo. En la pregunta 8, ¿qué teorema podemos usar? ¿Ideas? ¿Método de Ruffini? Ah, no, profesor, no. Hay una letra. Hay una letra. Descomposición. Esto sería 3 por 6 a la cuánto? Por al cuadrado. Al cuadrado. X por 6. X por 6 a la 1. ¿Más quién? Más 3. Más 3. Dice que este es 141. Igual a 141. Profesor, usted creo que ha restado 3 menos 6 al cuadrado. ¿No? ¿En qué momento he restado? Punto. Profesor, me parece ajá, que es menos, pero no es la multiplicación. Ya está. ¿Cuánto está la respuesta? 108 más 6 más 141. Más 3 es igual a 141. Más 3 sería 111 más 6 es igual a 141. 108 más 3. Saldría 111 más 140 menos 111. Sería 6x es igual a 30. 111 es igual a 30. Profesor. Entre 6 5, es igual a 5. Sale 5. 5. Sale 5 porque está pidiendo x. ¿Ah? Listo, 5. Ahora está, listo. Ahora, para los que no hemos entendido, vamos a explicar una vez más, porque veo tu carita ahí. Vayan resolviendo los demás, ¿ah? La 10 vayan haciendo. ¿Cuánto sale la 10? A excepción de Justin. Profesor, no, ¿qué es la 10? Parece, sale 2. Que parece un 7, pero no sé qué es. ¿Cuál, cuál? Ese, ese. Ah, este es igual. Está bien, vamos.
Vamos, vamos, vamos. Listo, ya prendió su cámara, Justin. Mejor. Listo. Mira, estamos haciendo la descomposición. ¿En la 10 también se usa la descomposición? Sí. Vayan practicando. Miren, por eso, déjame explicar acá la número 8. 3 por 6 al cuadrado. Dos letras. Una letra y un número. X por 6 a la 1. Simplemente el 3. Y, obviamente, el último número que acabo de decir. Es igual a 141. 6 al cuadrado, 36, por 3, 108, 6X más 3. Este 3 con el 108 está sumando, vas a restar, la resta es 30 y lo divides entre 6. 30 entre 6 sabemos que es 5 y obviamente ya está resuelto tu pregunta número 8. Conforme a la pregunta número 10, es igual a la pregunta número 9. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer acá la descomposición. Empezamos diciendo que esto es 7 por 20. 7 por 3 al cuadrado. A ver, no. Profesor, yo hice Rufini. Ya, está bien. 7 por 10 al cuadrado. ¿Por qué por 10? A ver, ¿quién me dice? 7 más 3. Cuando no hay base... Base 10, profesor, base 10. Claro, profesor. Pues. Acuérdate, un ratito, Justin. Cuando no hay base, profesor, es 10. Profesor, el 2 es el 3 y la vocal que está a su lado, ¿no? Ajá, escuchen, que se hablen todos a la vez, no lo voy a entender. Cuando ves que tu compañero está hablando, tú no hables. Cuando apagas su micro, recién hablas. Y Mateo nos dice, cuando no hay base es 10. Justamente eso era lo que les iba a decir. Cuando no hay base, es 10. Siempre se es base 10. Esto. Más 3 por 10. A la 1. A la 1, ya. ¿Más quién? Sería más B. Es igual a 2 por 4. La cuarta. 3 por 4. 1, 3 y 0. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Método. Método Rufini. Método Rufini. Claro. Ajá. También puedo hacer la descomposición. 182. 183. 732. 732. Listo. Ya Justin ahí nos ayudó. 732. ¿Qué estoy haciendo? El método Ruffini de la base 4. 732. Sale igual a 732, profesor. Igual a 732. Profesor, pero ahí no termina. Ahí no termina todavía. Claro, no termina. Esto sería 700 más 30 más 3 más 9 igual a 732 menos 732. ¿Cuánto vale B? B igual a 2. Listo. Ahí profesor, está resuelto. Dime. Profesor, una preguntita. ¿En la 9564 también vamos a hacer el método Ruffini? No, porque ya está en base 10. Ah, ya, profesor. Uh-huh. Listo, buena pregunta. Solamente vas a hacer la descomposición acá. Listo. ¿Qué dice acá el chat? En la 2, en la E. Ah, sí, está bien. Sí, sale la E. La E sale. Entonces, acuérdate, cuando no tiene base, es 10. Listo. Pasamos a la 11. En la número 11... Profesor, la 11 es descomposición polinómica. Descomposición polinómica. Porque hay tres letras. Esa es más que obvio. Ya esa se notaba ver de lejos. Esto sería... A ver, voy a preguntar. Un ratito, Justin. Paguen sus micros. ¿Quién no está participando? Vamos a preguntar a Camila. Profesor, yo no estoy participando. Camila, a ver un ratito, Camila. Sorry, ya no estoy participando. Justin, a ti no te voy a preguntar porque tú ya lo has hecho ya. ¿Cuánto sería acá, Camila? Quiero ver si te estás entendiendo la descomposición. ¿Con qué empezamos? Piero, levantó su mano. A ver, Piero, con todo. Empezamos con 6.
Ya, antes del 6. A por 6. Ah. Ajá, por 6. ¿Elevado a la cuánto, Piero? 3. 2. 2. 1, 2. Ajá, un ratito. Mira, Piero. Empezaste con este A. Tachas. ¿Cuántos quedan? 2. Nada más. Más A otra vez. Por 6. ¿Ahí le cuadra cuánto? Por 6. A la 1. A la 1, correcto. Y último, último. ¿Más quién? Justin, menos 3 puntos. ¿Por qué, profesor? Yo no he hecho nada. He escuchado. Más. Yo no he hablado, profesor. Acá está mi micro y está viendo quién está prendiendo su micro. Ya, igual, más A. 215. ¿Y por qué el 215 no lo puedo hacer nada? ¿Por qué? Porque ya está en base 10. Lo mismo, Mario, y mira, esto es lo mismo que la pregunta 9. Ya no lo haces nada, simplemente lo dejas ahí. Y nos va a ayudar Carlita. ¿Qué pongo acá, Carlita? ¿12A o 36A? 36A. ¿Más quién? Más 6A. Correcto, más 6. Mario, en privado, para que sea tu punto para ti. Más A. ¿Cuánto es la suma, Carlita? 36 más 6. Yo estoy, estás con tu micro prendido. 42. 42A. Correcto, 215. 215, correcto. Fabián, ¿cuánto sale? Que no te he escuchado nada a la primera hora. ¿Qué tengo que hacer, Fabián, primero? ¿Tengo que multiplicar, restar, sacar raíz cuadrada? ¿Qué tengo que hacer, Fabián? Y no me digas tu internet, ¿eh? Porque estoy viendo bien claro ahí. Exacto, Piero. ¿Ves? ¿Ves cuando atiendes y entiendes? Un ratito, profesor, Tania. Profesor, 43A, profesor, le he puesto 42. Ah, ¿quién me dijo 42A? ¿Quién me dijo 42? 43A. ¿Cuánto es? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir 215 entre 43. Tu respuesta es... 5. ¿Qué te acabo de decir hace un momento? ¿Qué número multiplicado por 3 termina en 5? 5. 5 por 3, 15. ¿Quién más termina en 5 multiplicado por 3? No hay nadie más, ¿no? 9 por 3, 27. 28 por 3, 24. 6 por 3, 18. No hay ningún número más que termine en 5. Ajá. Y ahí está la explicación de la número 1. Pero ahí no termina. Ahí no termina. Mira, estoy medio despistado. 3, 2, 45, 10, 11. 11. Disculpen, chicos, estoy medio despistado hoy día. Hoy día medio despistado estoy. Entonces, lo que hablaron ustedes lo voy a resumir en una sola palabra. Reemplazar. 2 por 5 más 1, 11. Exacto, 2 por 5 más 1. Valor numérico. 2 por 5 más 1. 11. 10 más 1. 11. Listo. Ahí está la explicación de la número 11. Listo. A ver, en la número 10, ¿qué tienes que hacer? Ah, ya, sí. En la número 9, simplemente hallar el valor de A y no tienes nada que más que hacer. Y en la número 12, tienes que sumar las dos letras. Yo me paso a la 13. Otra vez, descomposición polinómica. Y ahora me va a ayudar Justin, tu micro... Ahora me va a ayudar Gabriel. Quiero ver si entendió Gabriel. Gabriel, ¿qué hacemos? No, un ratito, Mario. Yo sé que tú has entendido. Quiero ver si me están entendiendo todos. ¿Qué hacemos, Gabriel? Ajá, muy bien, Piero, muy bien. Ponlo, pon en el chat ahí, así entiendes más. Pero no le pongas por separado, sino ponlo en uno solo, ¿ah? No mensaje tras mensaje. ¿Qué hacemos, Gabriel? No creo que te hayas escapado, Gabriel. No, acá está todavía. ¿Qué hacemos? Nada. Grace, ¿qué hacemos? Yo sé que tú puedes, Grace. A la primera hora te agarraste la cabecita, pero ahora no quiero que te agarres, quiero que lo digas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Con qué empezamos? 5 por n. Correcto, 5 por n. ¿Y ese n elevado a quién está, Grace? Tiene un exponente. A la 2. A la 2. A ver, yo veo simplemente el número 2. ¿Hay otro número más, Grace? No, sí o no. ¿Qué exponente sería, Grace? ¿Positivo, profesor? No, exponente, no signo. Ah, ya.
La flecha te está indicando, ¿ah? Uno, profesor. Uno, pues, correcto, correcto. ¿Ves? Así poco a poco, poco a poco. Mira, al menos estás hablando. ¿Más quién, Grace? Más dos, profesor. Listo, correcto. Esto es igual a 37. Y esto acá viene, acá murió aritmética. Hasta ahí hacemos aritmética. Viene álgebra. ¿Qué dice álgebra? Ecuaciones. Borramos este 1. Este 1 solamente es este simbólico, ¿no? Porque tú sabes que es 1. 5 por n, 5n. Grace, ¿qué ponemos acá? 39, ¿verdad? Sí, profesor, porque se suma 37 más 2. Ah, ya, se suma, dice. Luanita, ¿qué ponemos? ¿39? Ah, no, profesor, no. A ver, se dio cuenta. Un ratito, Luanita, ¿qué ponemos? 37, profesor. Ah, 37, ok, 37, dice. Ya, listo. Mariori, no digas nada, Mariori, que se dé cuenta ella misma. Luanita, ¿qué ponemos ahora sí? Dice que tu compañera Grace, primero ponemos 39. No, no, después 37. ¿Qué ponemos? Exacto, esa es la respuesta. Yo creo que tenemos que poner 35, Grace. Porque este 2 pasa a restar. ¿Y n cuánto vale? Simplemente vale 7. ¿Listo? Claro, o sea, profesor, el 37 se resta con el 2. Correcto, se resta con el positivo pasa a negativo. Exacto, y si es negativo pasa a positivo. Listo, ya está. Ah, ok, profesor, ya listo, entendí. Entonces veo que sí me está entendiendo. Listo, seguimos entonces. Así voy a preguntar, ¿eh? Acá hay bastantes ejercicios de esto. Y los que no le pregunte, obviamente ya sé que están, han entendido. Otra pregunta, vamos a preguntar a Mitsui, que ya prendió su cámara. Vamos, Mitsui es... ¿Qué hacemos, Mitsui? ¿Con qué empezamos? ¿Empezar con dos? Ah, ya, con dos, correcto. ¿Qué más? Si fuera tu pregunta, ¿qué harías? A ver. Ya estamos en una simulación de examen, ¿ah? ¿Por quién multiplico ese 2? Por 5. Por 5, ya. ¿Y qué exponente le pone ese 5? 2. Ah, ya, 2, correcto. ¿Más quién, Mitsui? Más 82. Ah, más 82. ¿82 dijiste? No, 88. Ah, 88. ¿Qué más, Mitsui? Nada más, profesor. Ah, nada más. Ah, ya, entonces esto sería 25, 50 más 88. Y mi respuesta sería 138. ¿Correcto? No, profesor. No, pero si la suma está bien. ¿O he sumado mal? A ver, 8. Sí, está bien la suma. No, profesor. Ah. No, así no es. Mira, vamos a explicar una vez más. Mitsui no me ha entendido entonces. X por 5 elevado al cuadrado. Un ratito. Más 2, recién viene el 2, Mitsui. Por 5 elevado a la 1. ¿Más quién, Mitsui? Más. Tania. Mitsui, déjalo a él. ¿Más quién? Cuando es el último dígito, ¿le pones simplemente igual o lo cambias? Igual. Igual, correcto. Igual 88. Recién pones el 88, Mitsui. 25x más 10 más x, dice que esto es igual a 88. ¿Qué vas a sumar, Mitsui? Tania, tu micro. ¿Qué vas a sumar, Mitsui? 25 y 10. 25 y el 10. Ay, ay. ¿Por qué, Mitsui? ¿Seguro? ¿Puedes sumar eso? Acá tengo ya 35 chats sin leer. ¿Eh? Ahorita los leo, no se preocupen. Conforme voy hablando, van participando. ¿Puedes ver, lo puedo decir? No, Grace. Quiero ver si Mitsui me ha entendido. ¿Ves? Entonces, si tú participas, Grace, sí has entendido. Pero quiero que Mitsui también lo entienda. Mitsui, no se puede sumar número con letra porque no son términos semejantes. Eso viene a ser álgebra. Estos dos. 26x, Mitsui, dice que es igual a 78. ¿Por qué 78? Si acá yo veo 88. ¿Qué estoy haciendo? Se le resta 10. Correcto, ahí vamos entendiendo. Se le resta 10. ¿Y x es igual a quién? Un número multiplicado por 6, Mitsui, que termina en 8. ¿Cuál sería? Hay dos. Uno de ellos es 6 por 8. ¿Y cuál es el otro?
6 por 8, 48. ¿6 por quién? Lo dije por sí, Justin, tú no. Sigues prendiendo tu micro. Acá estoy viendo quién aprendió, quién está prendiendo su micro y quién no. No me van a engañar. Mitsui, ¿quién por quién? ¿Por 7? Por 7. 6 por 7, 42. Termina en 2, no en 8. Por 3. Entonces, 26 por 3, 78. ¿Y por qué no puede ser el 8? Porque el 8 es muy grande, pues. El 8 es muy grande, correcto. Correcto. Pasa negativo, positivo, 3, x es igual a 3, cielo. Acá estoy leyendo todos sus. Me faltó el al cuadrado, dice, pero no te preocupes, lo puedes poner como base. Y está tu respuesta 3. Mira, Mitsuya, si fuera tu pregunta, ya estarías desaprobado, ¿ah? Tienes que repasar. Vamos a preguntar a otro. En la número 16, otra vez descomposición polinómica. No se cansa descomposición polinómica. Yo les dije que esta clase iba a ser pura descomposición. ¿Quién me falta preguntar? Máximo, ¿está ahí? No está Máximo, no responde. Cindy, ¿está ahí? No responde, falta, le tengo que poner. Angelita, ¿está ahí? Falta, entonces. Valentino, ¿está ahí? Falta, Valentino, también. A ver, a Gabriel ya la pregunté, Carlita ya le pregunté, Fabián ya le pregunté, Piero ya le pregunté. Ah, Grace, ya, Grace se anima. Vamos, Grace, ¿qué hago? ¿Con qué empiezo? X, profesor. No, ¿con qué empiezo, Grace, por favor? Este... Te lo ruego. No puede. Le voy a hacer una pequeña flecha para que mires. Tres, profesor. Un ratito, Chantal, un ratito. Tres. ¿Por quién, Grace? Yo se lo dije, por... La pequeña flecha va a aparecer, ¿ah? Por 5, profesor. ¿Elevado a la? Elevado al cuadrado. ¿Segura? No, profesor, elevado a la 1. ¿A la 1? Vamos, tú puedes, Grace, tú puedes. Yo sé que tú puedes. Te tengo fe. A la tercia, profesor. Claro, pues Grace, mira, tres, si tú estás contando tres, cuentas uno, dos, tres, más. Ahora sí, yo sé que me lo puedes decir de frente. A ver. Esto sería más A, no, profesor. Por cinco. A por cinco. Al cuadrado, profesor. Más uno por cinco. Más uno. A la 1, profesor. ¿Más quién? ¿Más quién? Más. Aparece la pequeña flecha, aún más pequeña todavía aparecerá. Se está dibujando. Que no se dibuje. Qué pequeña flecha, profesor. Ay, muy pequeña, profesor. Más, que tenía flecha. Masa, profesor. Masa, Grace. Yo sé que te has puesto nerviosa. Está bien, Grace. Está bien, está bien. ¿Ves? Bravo, bravo. Está bien. Igual a 432. Igual a 432. Correcto. ¿Bien, Grace? Correcto. Me gusta que te animes primero. Ya tienes ahí un puntazo de oro, ¿ah? La segunda parte es que te has puesto nerviosa. Yo sé. No me engañes. Vamos a seguir preguntando, Grace. Gracias por participar. No, yo no participo. A ver, vamos a participar. Ya, vamos a participar todos los demás ahora. Empezando, levante su mano. Conforme va levantando su mano, van participando. Cielo es la primera, Tania segunda. Tercera, Chantal. ¿Nadie más? Allá, no. Ya, listo. 5 manos levantadas, 6 manos levantadas. 7 manos levantadas. Listo, empiezo por Cielo. Cielo, respuesta 375, de... 375, profesor. Listo. Más. 25. Listo. 25A. Ah, ya, 25A. Le toca. Más, Tania. No, ya no, ya no. Tania. Tania. Más 5 más A. Más 5 más A. ¿Es igual a quién, Tania? 432. ¿Por qué no puedo hacer método Ruffini acá? Porque está en base 10. Listo. Chantal, ¿qué hago? Sumo.
No, ¿qué hago? Sí, no. Ah, sí, no. ¿Qué hago? Sí, profesor. Ah, sí. ¿Cuánto es la suma? Más 250. No, no, no son profesor. Términos semejantes, profesor. Ah, déjale hablar a ella. Déjale hablar a Chantal. 375 más 5, profesor. Ah, ya, 390. Ah, perdón, 380. 80. 26 a... Es igual a 432. Ah, veo que estás con tu celular en la mano. Réstalo mentalmente, ¿ah? ¿Eh? Vi tu celular que has alzado. 26A es igual a ¿quién? 52. Ya, Mariori participó, 52, ¿segura? ¿Qué dice Chantal? ¿Opina, está de acuerdo con su compañera? ¿Cuánto dijo que era, profesor? No lo escuché. 432 menos 380, ¿cuánto sale? 432 menos 380, no, profesor. Uh-huh. Profesor, está bien, 52. 52. Pues ¿cuánto es la respuesta entonces? Profesor. Dilo, cualquiera. Justin, dos, ¿cuánto? Dos. Ya, ya, listo, un ratito. Y va a cerrar mate. ¿Cuánto es la respuesta? Final. ¿Le faltó algo? Cuatro, correcto. Dos al cuadrado. Dos al cuadrado. Listo, yo sé que han entendido, ¿ves? Bajen sus manitos, chicos, gracias. Un puntazo de oro. Ya, listo. Profesor, yo hice Dímelo. La división porque en vez de hacer la descomposición polinómica para pasar la base 10, yo 432 lo hice con el 5. Ah, ya, está bien, está bien. Lo pasé a base 5. A base 5. Ah, ya, lo hiciste lo mismo. Y después igualaste, ¿verdad? Mueve tu cabecita si igualaste. Ya, listo. Ese es otro método también, pero eso lo vas a ver en secundaria. Todavía no. Todavía no. Primero tenemos que aprender así, pero me da gusto que lo hayas hecho de ese modo. En la número 17 me toca a mí expresar S al sistema decimal. ¿Decimal? ¿Qué será eso? ¿Eh? ¿Quién me hace acordar? ¿Qué es decimal? Justin, ¿qué es decimal? 10. 10, correcto, cielo. Punto de oro, 10. Decimal, 10. Listo. 215 en base 5 y 48 en base 9. Método Ruffini, descomposición, divisiones, la que tú quieras. Yo hago por el método de Ruffini por el tiempo. 214 base 5. Ahora vamos a preguntar cómo han entendido el método Ruffini. No sé, pero... Mario, tu micro. Gracias. Vamos a preguntar, a ver... Piero, bajo con todo. Dos. ¿Qué ponemos bajo acá? Dos. Dos, correcto. Dos. Escuchemos a Piero, por favor, ¿eh? Dos. Piero, dije. Sigue Piero, acá. Cinco. ¿Seguro? Profesor, ¿sí? Ah, diez. Un ratito, Cami. Ahorita, Grace, acá. Once, profesor. Grace. 11. Grey, ya pues no seas mala, que gane su punto tu compañero. Acá. 20. ¿Cómo va a ser 20? No, 55. Ah, ya, 55. No, Piero, ciérralo. Piero, cierra. ¿59? Correcto, Piero, 59. Listo. A ese 59 tengo que sumarle el otro método Ruffini, acá voy a hacer descomposición polinómica. 59 más ¿quién? Vamos a hacer la descomposición. 9 por 4, 36. 36 más 8, ¿cuánto será? 44. 44, correcto, cielo. La respuesta, cualquiera. 103. 103. Listo. Visto que es más fácil. Gracias, Piero. Puntazo de oro. Grace también ahí por ahí, Cami. Bien, Cami. Vamos. Y Marjorie también. Profesor, le iba a decir la respuesta, pero no prendía mi audio. No sé los nervios. Listo. Seguimos entonces. Seguimos. Todavía me quedan 7 minutos. Ya, y voy a crear una sesión más porque necesitamos terminar esto de acá, ¿ya? Ya, un ratito. Vamos a la número 18. Con la número 18 terminamos y creamos una sesión porque tengo que decirles lo del examen. A ver, la 18, vamos a hacerlo con
método Ruffini. Ruffini. Pero pregunta, un ratito, Justin, un ratito, dame 1 minute. Michelle, pregunta, si fuera esto, imaginemos que esto fuera tu pregunta, Michelle. ¿A quién le saco el Ruffini, Michelle? ¿Al 124? O mejor dicho, ¿a los números o a la letra? ¿Tú qué dices? A los números, profesor. ¿Y por qué no a la letra, Michelle? Porque no son términos semejantes, profesor. No. Profesor, ¿por qué? No, déjale. Un ratito, chicas, un ratito. Michelle, tú puedes. Va a aparecer la pequeña flecha, como a Grace, ¿eh? Que no se dibuje. Porque no está en base 10, profesor. Lo contrario, profesor, Michelle. Profesor, a 124. Porque sí está en base 10. Por eso ya no. Profesor, se lo dije en el chat. Sí, está bien. Acá, Chantal, tengo 72 chats, 73 chats sin leer. Ahorita los leo. Un ratito. Entonces, acá sería 5. Acá pongo 5. ¿Qué pongo acá? 25, preguntamos a Gabriel, otra oportunidad para Gabriel. ¿Cuánto vale A, Gabriel? Solo Gabriel, por favor. Solo Gabriel. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Vamos. Carlita, ¿cuánto vale A? Mira, escuché una vocecita, no sean vivos, ¿ah? Acá estoy viendo quién está con el micro. Mi Chantal está con el micro prendido. Vamos a apagarlo, listo. ¿Cuánto sale, Carlita? Yo no estoy con el micro prendido. Sí estabas, Chantal, ya lo apagué ya. Pero bueno, ya, no importa. ¿Cuánto sale? ¿Puedo decir? Ya, Grace, con todo, a ver, Grace está muy participativa. A 3B9. Listo. A ver, chicos, continuamos. Número 19 tu tarea y 21 tu tarea. 20. Vamos. A ver. Profesor, ¿ahí se puede hacer método Ruffini? Por supuesto. Sí, no. Profesor. Correcto. Cuéntame. Profesor, ¿usted se acuerda cuándo salía en la 18? Un ratito, micros apagados, excepto Camila. Dime, Camila. Es que le iba a preguntar cuánto salía en la A y en la B. Ah, 12. A vale 3, B vale 9. Ajá. Todas las herramientas. Listo. Seguimos entonces. A la respuesta de Grace, sí, se hace el método Ruffini, correcto. El 211 lo tienes que hacer. Porque las letras ya están a base 4. A ver, un ratito, 2, chicos. 4, 8. A ver, bajo el 4, bajo el 2. Pongo acá 8. 8, 9. 9, profesor. 36. 37, profesor. Listo. ¿Cuánto sale, Tania? La A. La X, perdón. La A es 3, profesor, y la B es 7. La B es 7. Sí, profesor. 3 al cuadrado es 9 y 9 más. Profesor, sale 10. Ah, a ver, un ratito. No. ¿Cómo que sale 10? Sale 58. 58, 49. 9 más 49, sale 58. 9 más 49, 58, profesor. 58, profesor.
58. Veo que la mayoría se ha entendido. Está bien, está bien. Grace se está riendo ahí. 9, 10. No, profesor, me puse nerviosa. 10, dice. Listo. Se eleva al cuadrado, profesor. Porque se eleva al cuadrado. Más y al cuadrado. X cuadrado más y al cuadrado. Profesor. Mira, el primero que me responde a esto, un puntazo. Escucha, escucha. Escucha, mira. Hay otro método acá de descomposición cuando simplemente son dos números. Mira. Y cuando hay una letra. Si yo te explico esto, tú lo vas a hacer de una. Esto sería 2n más 3. ¿Cuál es el otro? Un n más 4. ¿Es necesario poner uno? No, profesor. No, profesor. Sería entonces n más 4. Sería 3n más 6, 7, diré. Yo lo pongo así. 2 menos 7. Claro, pues. 3n es igual a cuánto? 3n es igual a... Es igual a 15, profesor. 15. Profesor, n es igual a 5. N es igual a 5, profesor. Sale 5. Sale 5. Listo, ¿ves? Entonces, este es el ejercicio más fácil, a excepción de los numerales, que era mayor, menor. Este es el más fácil. Acuérdense, si les toca este ejercicio, un ratito. Si les toca este ejercicio, dicen, ya, es n, pero me acordé que usted, el profesor dijo que puedo dividir 2n más 3 y n más 4. También puedes decir 1n más 4, pero no es necesario que el 1 sea mencionado, porque ya se sobreentiende que es 1.